Les hizo ir de Indiana a Northwest Woods y de vuelta a Indiana. Damas y caballeros, acaban ustedes de ver algunas de las acciones más destacadas de la vida criminal de John Dillinger. Ahora les hablará el hombre a quien estaban esperando ver. Soy el padre de John Dillinger. John nació en 1903 en una granja a unas 20 millas al sur de Indianápolis, en Indiana. Al acabar sus estudios en la escuela del pueblo, fue durante un tiempo al instituto. Allí trabajaba, jugaba y se iba a nadar como cualquier otro chico. Parecía que iba a casarse con una de las chicas del pueblo y que viviría como la gente de nuestra región. Pero era evidente que John no podía acostumbrarse a hacer lo mismo día tras día. Una mañana bajó a desayunar con el equipaje ya hecho. John no era un joven con el que se pudiera discutir, así que dejé que hiciera su voluntad. No me explicó gran cosa, solo que se iba a Indianápolis para convertirse en un gran agente de bolsa. Así que les dije que en aquel pueblo tan pequeño no me quedaría, al igual que tampoco me quedaré aquí. Escucha, el mercado está bajando, todo el mundo vende a la baja, pero yo estoy comprando. Cariño, eres maravilloso. Verás, esto va así. Aunque bajen las empresas públicas, siempre serán acciones sólidas, porque la gente necesita electricidad, gas y agua. Cariño, eres maravilloso. ¿Y la situación del petróleo? ¿Sabes lo que cuesta perforar cada pozo? Primero tomemos otra copa, ¿eh? ¿Mac? Dos más. Serán dos pavos, por adelantado. Ya ha oído la señora, dos más. Serán dos pavos, por adelantado. Oh, págale, cariño. No aceptamos cheques. Oiga, ¿qué clase de tugurio es este? Vaya, ¿qué es? ¿Un estafador barato? Vámonos de aquí. Oh, pero yo quiero tomar otra copa. Pues yo no pienso quedarme en un tugurio como este. Vamos, no seas así, cariño. A mí me apetece otra copa. Por favor. Está bien, está bien. Te estaré esperando. Vuelvo enseguida. ¿Qué desea? Quiero una cajetilla de cigarrillos. ¿De qué marca los quiere? ¿Cuáles tiene? ¿De todas las marcas? Esto es un atraco. Abra la caja. Démelo todo. ¿Solo $7? Y 20 centavos.
Si sabe lo que le conviene, no llame a la policía. ¿Dónde está el fuego? Yo no he hecho nada. ¿Qué es lo que tiene ahí? No tengo nada. Un momento, déjeme ver. Yo no he hecho nada. ¡Policía! ¡Policía! ¡Acaba de robarme! ¡Me ha robado $7.20! Me estás tapando la luz. ¿Y qué? Aparta de en medio. ¿Quién va a obligarme? ¿Tú, Cegato? Gracias. Esa ponmela a mí. Ya me has oído. No has sido muy amable. ¿Y qué? Estás loco. ¿Es que acaso no sabes quién es ese? El atracador de bancos más listo del país, Spex Green. ¿Quiere un cigarrillo? No fumo de esa marca. Siento mucho lo del comedor. Olvídalo. Me llamo John Dillinger. ¿John qué? Dillinger. Estoy aquí por un atraco. ¿De veras? Sí. Atraqué una tienda. Disparé a los policías, pero eran 20 contra uno. No me digas. ¿Y usted por qué está aquí? Por atraco. ¿Cuánto se llevó? $70,000. ¿$70,000? ¿Cuánto te llevaste tú? Yo... ¡Luces fuera! $70,000. La sociedad se vuelve negligente con los delincuentes y los delincuentes se vuelven negligentes. El que disfruta disparando es el primero en estropearlo. Nunca me sirvo de matones. Hay muchos que por unas palmaditas en la espalda matarían por ti. Incluso al hombre más importante del mundo. Pero yo opino que cuando un hombre mata a otro, ha de tener una razón para hacerlo. Eso es justo lo que yo pienso. Buen chico, John. Ven conmigo. Caballeros, quiero presentarles al señor Dillinger. John, este es el señor Minelli, Doc Madison y el señor Kirk. Hola. 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 Tenía muchas ganas de conocerles. ¿Y qué es lo que quiere? Así es como lo veo yo, amigos. Si los cinco trabajamos juntos, podremos hacer muchas cosas, grandes cosas. Por desgracia, nosotros cuatro no podremos ir a ninguna parte durante mucho tiempo. En cuanto salga de aquí, les sacaré. A los cuatro. El señor Dillinger tiene unas ideas muy entusiastas. Pueden contar conmigo, amigos. Vete, John. Te veré luego. Ya me has oído. Es un novato. Ya aprenderá. Por el camino más duro. Creo que el chico promete. Lo repito. Mis planes saldrán bien. A nuestro lado los demás parecerán aprendices. Solo me quedan 6 meses y luego les sacaré de aquí. 2 meses más y les mostraré el camino. ¿Duermes, John? Estoy pensando. Dentro de una semana serás tan libre como un pájaro. Sí. ¿Cómo te sientes?
Bien. Ya no eres tan hablador como antes. Usted siempre dice que hablo demasiado. Buen chico. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es un regalo de mis padres. Oh, no sabía que tuvieras familia. Lo cierto es que no son mis padres. Siempre que estoy en apuros, me voy a su cabaña y me quedo allí hasta que todo se calma. ¿Confías en ellos? Claro. Saben muy bien que me han de cuidar como a un hijo, porque si no les pasaría algo. ¡Uvas! Me encantan las uvas. Me esperan abajo, Dillinger. Bien, John, ya ha llegado la hora. Buena suerte. Muchas gracias por todo, señor Green. Espero que te lo pases bien en las bodas de oro de Emil. Vamos. Mucha suerte, John. ¿A qué hora empieza la película? Dentro de 10 minutos. ¿Y es buena? Siempre pasamos buenas películas. ¿Encontraré alguna butaca? No se llena hasta la próxima sesión. Bien. ¿Le ha gustado la película? Muy buena. Ahora sí que se ha llenado. Me lo llevo yo. Deme el resto, hablo en serio. Specs. No. ¿Le ha reconocido? Sí, sí, es él. ¿Está segura? Absolutamente. Ayer me dijo que estaba segura. Bueno, creo que me equivoqué. Pero parecía estar muy segura. Supongo que estaba muy nerviosa. ¿Es esa la única razón? Estoy convencida de que no es ese hombre. ¿No has hablado en toda la noche? Sí, lo sé. Ni siquiera me has dicho cómo te llamas. Ellen Rogers. John Dillinger. Bueno, espero no haberte perjudicado. Aún me pregunto por qué he salido contigo. Por lo mismo por lo que no me has delatado. Estás muy seguro de ti mismo, ¿verdad? En mi trabajo hay que estarlo. ¿Y cuál es tu trabajo? Las relaciones iniciadas en este día serán altamente beneficiosas y duraderas. Querido Specs, solo unas líneas para deciros que no os olvido. Esta noche me he encontrado con un viejo amigo que me debía dinero y me lo ha devuelto. El 26 de septiembre vamos a dar una fiesta sorpresa para celebrar las bodas de oro de Emil. Desearía que vosotros estuvierais aquí. Eso es todo por ahora. Saludos, John. Imaginaos, celebrar las bodas de oro de Emil. El 26 de septiembre, ¿eh? Puede ser un buen día. Tal vez lo consigamos. ¿En qué puedo servirle? Quiero comprar un barril de cemento. Lo siento, pero solo vendemos albor mayor.
Bueno, es que estoy arreglando el jardín y necesito un barril para un pequeño estanque. Lo siento, es la política de la compañía. Yo no dicto las normas. Me gustaría ayudarle, pero... Sin embargo, a veces hacemos alguna excepción con alguien que podría ser un buen cliente. ¿Dónde se lo enviamos? Me lo llevo ahora. Écheme una mano. Claro. ¿De dónde habrá salido? No la había visto antes. Échale un vistazo a esto. Dios mío. Parece que hemos llegado justo a tiempo. Sí. Vamos a ponerlo en su sitio. Vaya, nos roban cada cosa más rara. Ven y échame una mano. De acuerdo. Hay que ver lo que hacen para robar un barril de cemento. Sí, es cierto. Vosotros, llevad las herramientas allí. Hoy es día 26 y no ha pasado nada. Te dije que era un farsante, te lo dije. Cállate. La Cruz Blanca. Tenemos que buscar una Cruz Blanca. Aquí no hay ninguna Cruz Blanca, solo hay un traidor. Tu amigo. ¿Y ahora qué hacemos? Cerrar la boca y abrir los ojos. ¡Cuidado con las cabezas! ¿No comes? No se puede comer. No está tan mal. ¿Por qué no dejas de una vez de mirar al sol? No nos queda mucho tiempo. Te lo dije, te lo dije. Todo tuyo, amigo. De acuerdo. ¡Descargadlo, chicos! ¡Eh! Coge inmediatamente esa pala y ponla en su sitio. Sí, señor. Kirk. Doc, subid ahí. ¿Por qué volvéis a cargar ese barril?
¡Vamos, larguémonos! Atención. A todas las unidades, busquen un coche negro. Delincuentes armados. Robo de 14.000 dólares en el Union Bank. Atracado un cuarto banco en Indiana. Los asaltantes del Warranty Trust identificados. Nos han identificado, ya nos tienen. Tenía que ocurrir. Hemos dado demasiados golpes. Tiene razón, han sido demasiados. Fue aquel ayudante del cajero el que nos identificó. Yo me hubiera encargado de él, pero me lo impediste. Te gusta demasiado apretar el gatillo, John. Es cuestión de opiniones. Pero aquí la única opinión que cuenta es la mía. ¿Alguna objeción? ¿Satisfecho? Bueno, el próximo golpe será el Farmers National. ¿El Farmers National? Estás loco. Ese sí que es difícil. Está lleno de guardias, no podremos ni acercarnos. Además, está a la vuelta de la esquina del banco que atracamos ayer. Por esa razón lo he escogido. No esperan que volvamos a actuar en esa zona. Es una gran idea, Spex. Sí, sí. Alguien tendrá que inspeccionar el banco, ¿entendido? Debido a que han identificado a cuatro de nosotros, es imprescindible que nos ocultemos tanto tiempo como nos sea posible. Así que yo diría que te tendrás que encargar tú, John. Sonríe, John. Eso está mejor. Bien, no podemos hacer nada más hasta que John nos facilite la información, así que... tranquilos, descansad. ¿Echamos una partida? El dinero en la mesa. Por mí, de acuerdo. Y por mí. ¿No quieres jugar, John? Esta noche no. ¿A dónde vas? Fuera. Ten cuidado. ¿Por qué? A mí no me busca nadie. Ya te dije que era un novato engreído. Ya aprenderá. ¿Me has esperado mucho? Si llegas a tardar un minuto más, me hubiese ido. ¿A dónde vamos? Al otro lado de la ciudad hay un pequeño bar al que me gustaría volver. ¿Por qué has querido venir a este bar? Porque ya estuve aquí una vez. ¿Y qué pasó? Dejé un asunto pendiente. Y bien, ¿qué van a tomar? ¿Me recuerda? No. Tres cervezas. Son 75 centavos. Me parece que no tengo cambio. No importa, quédeselo. Gracias, señor. ¿Por qué has pedido tres cervezas? Tendremos compañía. Yo no veo a nadie. Ya lo verás. ¿Para quién es esto? Para usted. ¿Para mí? Sí. Siéntese y acompáñenos. Gracias, señora. A su salud. Espérame en el coche. He dicho que me esperes en el coche. A su salud, señor. Así que no me recuerda, ¿eh? No, señor. Hace mucho tiempo que estuve aquí. No tenía para un par de copas. Y usted no me aceptó un cheque. Me llamó estafador barato.
Señor Graham, un caballero desea verle. Bien, siéntese. Dígame, joven, ¿en qué puedo servirle? Yo solo quiero pedirle información. Ah, entiendo. En este folleto encontrará nuestra situación financiera al cierre del último año fiscal. Bueno, estaba pensando en abrir una cuenta. Oh, entiendo. Puede estar convencido de que su dinero estará seguro aquí. Precisamente quería hablarle de eso, porque quiero hacer un ingreso importante. Pero con todos esos robos de bancos... A nosotros nunca nos han robado. Puede creerme, señor... Peters, Walter Peters. Ah, sí, señor Peters, créame. Su dinero estará totalmente seguro en este banco. Venga conmigo y se lo demostraré. ¿Lo ve, señor Peters? Los cristales de las ventanillas están hechos a prueba de balas y llegan hasta el final del mostrador. Todo el dinero tiene que pasar por una rendija. Por eso resulta imposible que un atracador que esté fuera pueda amenazar al cajero que está dentro. Eso es una buena idea. Y como precaución hemos instalado un botón de alarma al pie de cada caja. Esa alarma cierra inmediatamente la puerta principal cortando cualquier vía de escape. También está conectada con el departamento de policía. En menos de 2 minutos el banco estaría rodeado. Eso también es una buena idea. Ahora le mostraré la caja fuerte. Ninguna amenaza del exterior obligará a nadie a abrir esa puerta. Tenemos instalado un sistema a base de gas lacrimógeno. Y además del sistema de alarma automática, contamos con un gran número de guardias armados, entre los cuales se encuentran los mejores. Como puede ver, señor Peters, el banco es completamente invulnerable. Sí. Es realmente sorprendente. ¿Quiere abrir una cuenta corriente o una libreta de ahorros? Oh, aún no lo sé. Me gustaría que mañana lo decidiera mi mujer. De acuerdo. Hasta mañana, entonces. ¿Quieres dejar de comer uvas? No vale la pena discutirlo, chicos. Lo he estado pensando durante mucho tiempo y así es como lo veo. Un suicidio, eso es lo que es. ¡Cállate! Mañana llegará al Farmers National Bank un cargamento de $8,000 en efectivo. No podemos perderlo. Sí, pero ya has oído lo que ha dicho. ¿Quieres callarte? ¿Hay alguna puerta trasera? No. La alarma funciona con electricidad, ¿no es así? En efecto. Pero aunque cortásemos el cable principal, dispone de una batería independiente. Será mejor olvidarlo. Tiene que haber algún modo. Pero necesitaremos ayuda del exterior. Ve a ver si el teléfono está ocupado. No hay nadie. Ah, estupendo. Oiga, ¿eres tú, Louis? Soy Specs. Escucha, voy a realizar un trabajo importante y necesitaría 3 de tus hombres. ¿Eh? Sí, sí, el dinero de siempre. No, no, ya te llamaré yo. Bien. Así es como yo lo veo. Eso está bien. Lo admito, es estupendo, John. ¿Qué tenéis ahí? Es mi plan para asaltar el Farmers National. Puedo verlo, John. Hablas demasiado. Te gusta disparar demasiado y ahora piensas demasiado. No vayas tan deprisa, Specs. La idea de John no es tan descabellada. Deberías echarle un vistazo. Thank you.
Es Minelli. Hay que largarse de aquí. ¿Dónde has dejado el coche? En el aparcamiento, como me dijo John. Minelli. Doc. Tenkirk. Esto es para ti, John. Cogeré este. Yo siempre me quedo al doble. Ahora ya no. Bueno, se trataba del plan de John. De acuerdo, John. Si es así como lo quieres. Sí, es así como lo quiero. ¿A qué esperamos? Tenemos que largarnos. Separémonos. Dentro de un mes nos veremos en Fox Creek, en casa de Otto. De acuerdo. Minelli, tú sal primero. Kirk, tú por la escalera de atrás. Tú sal por el sótano. Y tú por la escalera de incendios. ¿Y tú por dónde saldrás? Saldré por la puerta principal. Controles policiales tras el robo. Bonjour, mademoiselle. Voilà. Solo 8.000 dólares. ¿Desea monsieur ponerlo en su cuenta? No, lo pagaré en efectivo. Merci, monsieur. Gracias, muchas gracias. Eluden a la policía. ¿Quién vive aquí? ¿Acaso te importa? Bien, me gustaría saber dónde estoy. Estás conmigo. Durante el invierno tenemos cerrado. Está bien, papá. Hola, John. Me alegro de verte. Vamos, pasa. Oh, ¿cómo está? La chica le dijo al marinero... Esta es Ellen. Hola. Hola. Hola, Ellen. Levantaos cuando os presenten a una dama. Specs, Doc, Marco y ese es Kirk. Hola. Hola. ¿Por qué no traes un par de sillas? ¿No quiere quitarse el abrigo? Gracias. Es muy amable, ¿verdad? Llama a la mamá. Yo a él le llamo a papá. Papá, llena los vasos, ¿quieres? Esto sí que es una familia feliz. Te digo que aquí me estoy volviendo loco, créeme. Tranquilízate, ¿quieres tranquilízate? Que me tranquilice. ¿Cómo quieres que un hombre duerma con todos esos gritos? ¿Por qué no se lo dices a John? Él los matará por ti. ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos? Parece que olvidáis que yo ya no soy el que da las órdenes aquí. Creo que John tiene un as en la manga. ¿Podéis estar seguros? Sí, a mí me parece muy bien lo que haga John. Pero son los grillos los que me están matando. Esos grillos, toda la noche, esos malditos grillos. ¿Dónde está John? ¿Qué pasa? ¿Dónde está John? El pueblo está lleno de policías. ¡John! Hay dos coches llenos. Están haciendo preguntas a toda la gente. Ya les advertí que no vinieran aquí.
Marco, saca los coches. Tú prepáralo bien todo. Kirk, vigila el camino. ¿A dónde vamos? Al oeste. John, no creo que sea buena idea. No me importa lo que tú creas. Parece ser que se dirigen al oeste. Oh, esta muela me está matando. Será una infección. Eso es por comer cosas que no debes. Sí, toma un trago de esto. Deberías ir al dentista. Eso aún duele más. Oh, va a acabar conmigo. No se te va a curar sola. Specs tiene razón. Tienes que ir al dentista. Está bien, está bien. Sí, pero busca uno que sea de confianza. No se puede confiar en ninguno. En cuanto abres la boca, estás perdido. Hola, ¿qué desea? Me llamo Robbins. He llamado pidiendo hora. Oh, sí, señor Robbins. El doctor Stanley le atenderá enseguida. Señor Robbins, siéntese. Ya está listo, doctor. Bien, ¿cuál es el problema? Me duele mucho una muela. Abra la boca, por favor. Ah. Ajá. No hay ninguna duda. Tiene una muela careada. Hay que sacarla. ¿Me dolerá mucho? Me temo que sí. Tiene careada la muela del juicio. Creo que volveré otro día. Oh, le administraré anestesia. No sentirá nada. De acuerdo. Usted es el doctor. Ajá. Espere un momento. ¿Sí? Eso no es peligroso. Oh, lo administro a los niños. Muy bien, ahora respire profundamente. Respire. 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 Dillinger capturado. El asesino va camino de Indiana para enfrentarse a una acusación de asesinato. Lea la noticia, edición extra, Dillinger capturado. Lea la noticia, edición extra, Dillinger capturado. Lea la noticia, Dillinger capturado, edición extra. ¿Tiene algo que decir, Dillinger? Ninguna cárcel de pueblo me detendrá. Estaré fuera antes de un mes. Mm-hmm.
¿Cómo te va? Buenas noches, señor Dillinger. ¿No te cansas nunca de tallar madera, Jack? Hay que hacer algo. Aquí dentro pasa el tiempo muy despacio. ¿Qué es lo que haces ahora? Un barco. Uno de los guardias quiere uno para su hija. Me pagará 50 centavos. ¿Es difícil aprender? Pero, señor Dillinger, usted no necesita 50 centavos. Jack. Sí, señor. Te doy un dólar por el cuchillo y la madera. Vendido. Gracias, señor. ¿Piensa ir a algún sitio? Sí. Pues páselo bien. Gracias. ¡Guardia! 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 ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? Manos arriba. No se mueva. Abra. Abra o le vuelo la cabeza. Entre ahí. Entre ahí. Señor Dillinger, mi barco se ha convertido en una pistola. Gracias, Jack. Este es Tony. Encantado de conocerle, señor Dillinger. No sueltes el volante. ¿Quién es? Cuando te cogieron, Specs pensó que necesitaba otro hombre. Así que pensé que necesitaba otro hombre. Tony es un buen chico. No tengo nada contra él. Me alegro de que lo digas, John. Me alegro de que lo digas. Ahora mismo nos preguntábamos cómo lo hiciste para lograr escapar. Sí, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién te soltó? ¿Qué pretendes? ¿Qué te sucede, John? Un momento. Ante todo tienes que escucharme. Yo no te traicioné. Yo no mandé a la policía al dentista. No sabía nada. Tienes que creerme, John. Tienes que creerme. Claro que te creo, Specs. Te creo. Pero sí es de madera. ¡Es de madera! ¡Es de madera! ¡Es de madera! ¡Es de madera! John se ha fugado de la cárcel con una pistola de madera. John, tú siempre con tus bromas. Volvemos a ser amigos, ¿verdad, John? Claro, Specs. Somos amigos. ¿Qué le ha pasado a su amigo? Hace días que no le veo. ¿Qué amigo? Ya sabe, el de las gafas, Specs. Sufrió un accidente. Oh, lo lamento. ¿Y se hizo mucho daño? Eddie Beetle, Dodge, Specs. A este paso me quedaré sin clientes. ¿Has visto a Ellen?
Escucha, John, necesitamos conseguir pasta y rápido. ¿Qué ha pasado con la que teníamos? Cuando tienes que esconderte, todo cuesta el triple. Veo que habéis gastado mucho en mi ausencia. Teníamos que hacer algo para pasar el tiempo. Lo único que cuenta es que no tenemos ni un centavo. ¿Ahora qué hacemos, John? Tenemos que arriesgarnos y dar un gran golpe. ¿Dónde? En el First National. ¿En el First National? Estás loco. No cuentes conmigo. No me acercaría ni a una milla de ese banco. No será necesario. Oh, ya entiendo. Lo haremos desde fuera como la última vez, ¿no? Marco, no volverán a caer en la trampa. Ah. Os vuelvo a advertir que yo no me acercaría a ese banco. No nos acercaremos ni a 100 millas del banco. Eso me parece bien. El Tesoro Nacional tiene que enviar 300.000 dólares al First National Bank. ¿El Tesoro Nacional? ¿Quieres que robemos el Tesoro Nacional? Deja que acabe. No podemos asaltar el banco, ni abordar el furgón, y el Tesoro Nacional es un arsenal. Pero entre el Tesoro Nacional y el furgón, ¿dónde está el dinero? En un tren. Así es. El tren correo. John, eso sería enfrentarse al gobierno. ¿Preferís pudriros aquí? Ya, pero el gobierno... Hasta ahora nos ha ido bien, ¿no? No será fácil, pero vale la pena. 300 de los grandes. Esta vez a partes iguales. 60.000 dólares por cabeza. Hola. 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 Ya hablaremos después de comer. Lárgate. ¿Por qué has tardado tanto? Hemos ido al cine. ¿Por qué? Solo por curiosidad. ¿Qué te pasa? No tendrás celos de Tony, ¿verdad? No. Tony es un buen chico. Con nadie del tren. ¿O quién me tomas? ¿Por un imbécil? Esta maleta sí que pesa. Sí, libros. Gracias, señor. Déjame en la próxima estación. Sí. Después ve a la misma velocidad que el tren. Sí. Revisor. ¿Qué le pasa, señor? Me encuentro mal. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, espero que sí. ¿Se encuentra mejor ahora? Sí, gracias. Mucho mejor. Todo el mundo se siente. Siéntense. Vamos, rápido. Date prisa, hay que saltar. De acuerdo, ya voy. Demasiados hombres. Tranquilízate, John. Será mejor que le vea un médico. Estoy bien, vamos a casa. De Otto. No podemos ir allí. Kirk se arriesgó igual que nosotros. Ve a casa de Otto.
sucedido a bordo del expreso Flecha de Plata. Como consecuencia de ello, John Dillinger, el enemigo público número uno, se ha convertido en el objetivo de la mayor caza a un hombre de esta década. El FBI ha iniciado inmediatamente la búsqueda y captura de la banda de los responsables de este brutal crimen. Se cree que Dillinger está herido. Uno de los delincuentes que fue abatido ha sido identificado por la policía como Kirk Otto. Los dos empleados que cayeron bajo las ráfagas de metralleta defendieron... Lo siento, señora Otto. Tal vez sea mejor así. ¿Qué estás buscando, Otto? Mi pipa. Yo te la iré a buscar. Tranquilo, John, no te preocupes. Con cuidado. Te pondrás bien. Esconde el coche, Tony. Voy a hervir agua. Voy a ver dónde ha dejado Tony el coche. Será mejor que ayude a Ellen. ¿Por qué me miran así? Policías, están registrando todas las casas. Coge tus cosas, iré a buscar el coche. Espérame junto al letrero. ¿Dónde está Tony? Primero Specs, luego Kirk. Nos toca a nosotros. Dillinger y sus grandes planes. Conozco muchos lugares en la ciudad. Pero no nos podemos ir hasta que John nos lo diga. ¿Quién dice que no podemos irnos? Solo tenemos un coche. Es más fácil que escapen dos que no cinco. La casa totalmente rodeada. Salga con las manos en alto. Tiene un minuto. Solo un minuto. John Dillinger. Solo le quedan 30 segundos. 30 segundos. Cinco segundos.
le acabó el tiempo. Se busca la guarida de Dillinger. La policía peina la ciudad para capturar al famoso criminal. ¿Quién es? Helen. ¿Lo has traído? Hace frío aquí. Sí. Creo que le pasa algo al radiador. ¿Ha salido hoy? No. ¿Por qué no quitas eso, John? Me gusta que esté ahí. ¿Quieres que salgamos? No puedo. Es Nochebuena, nadie te estará buscando esta noche. No puedo. Pues yo no pienso quedarme aquí. Voy a salir, quiero divertirme un poco. Vamos, cógelo, sal y diviértete. Adelante. Feliz Navidad, John. Bye.
¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te habías metido? He estado buscando trabajo. ¿Estás sin blanca? Sin blanca, arruinada, hundida. Pero siempre puedo trabajar de camarera. Tú no tienes que servir a nadie. Pues sí, es como me gusta que hables, John. En cuanto se calmen los ánimos, volveré a tener dinero. Volveré a tener mi banda. Más grande que la de antes. Buscaré tipos valientes. Que tengan agallas como yo. Sí, eso es lo que haré. Pero tendré que ir con cuidado. Ahora no puedo hacer nada. Tal vez el año que viene. Sí, el año que viene todo se habrá olvidado. Bien, ¿a qué estamos esperando? Estaba segura de que hoy saldríamos. Solo me quedan unos cuantos dólares. ¿Y qué importa? Creo que te he juzgado mal. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿A dónde vamos? Eso no importa, vamos a cualquier sitio. Vamos al cine. ¿Alguno en especial? Me gustaría ir al Biograph. Bien. ¿Te has comprado un vestido nuevo? ¿Te sienta bien? ¿Cuántas desea? Dos, por favor. Gracias. Puedes localizarme en Fox Lake 287. Avísame cuando llegue. ¿Es esa tu chica? Sí. Yo también tengo un amigo. Mide 1,80 m, tiene el pelo castaño y ondulado y es muy guapo. Todo el mundo dice que tendría que ser Héctor. Todas las mujeres se vuelven locas por él, pero solo me quiere a mí. Y yo puedo hacer con él lo que quiera. Miente, Julie. Si oyera que me hablas así, te daría una paliza de muerte. Eres una terrible embustera, Julie. Está con la mujer de rojo. Llevan ahí más de 2 horas. La sesión está a punto de acabar. ¿Cómo se llama? Eso es lo más curioso. Ni sabemos qué aspecto tiene. ¿Sabe que le Esto ya lo hemos visto. Tomaremos otra hamburguesa. Bien. ¿Has vivido alguna vez en San Francisco? No. Un tipo listo, ¿eh? Quédate en casa y no te metas en líos. ¿Seguro que es este el lugar? Esta es la carretera 21, ¿no? Estad alerta, chicos. Voy a comprar caramelos. De acero inoxidable, una cartera y $7.20.